Él es Ángel García, un niño de 9 años que nació un 11 de julio del 2008. Él, como todo niño, juega con ser futbolista profesional y pegarle en grande para ser un ícono nacional. En su corta vida, ha logrado muchísimos campeonatos, pero su dedicación y esfuerzo de seguro lo van a llevar muy lejos. Casi siempre vemos al futbolista profesional famoso, pero nunca vemos lo que hubo detrás. Él es Ángel García, jugador de las filiales del Club América. Hola amigos de Factor 4, hoy vamos a dar comienzo a una de nuestras nuevas etapas y es un canal de YouTube. Vamos a ver, no se lo pierdan. Y es el comienzo de dos grandes estrellas de este canal, pero sobre todo la gran futura estrella que es Ángel García. Esperemos que llegue lejos. Acompáñenos. Y amigos, aquí es donde vive Ángel García, el defensa del América, el futuro defensa del América. Esperemos que sea el futuro defensa de la selección mexicana. Vamos a ver si nos dejan pasar. Bienvenidos. Oye, pues venimos aquí de Factor 4, a ver si nos dejas entrevistar a la futura estrella. Ah, claro que sí, ¿sí? Adelante, ya sabes, okay. Que sí, estar en su casa, ya está a punto de irse a los entrenamientos. Muchas gracias, no te golpees nada más. Mira quién tenemos aquí. Hola, gente. ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí. Bien, chicos. ¿Cómo es eso de que eres la futura estrella de México? De verdad, yo quiero ser una futura estrella, quiero ver qué se siente y sé que lo voy a lograr con mucho esfuerzo. Sí, perfecto. Oye, ¿sí me puedo sentar? Sí, ¿sí? Con todo. Ah, muchas gracias, qué amable es esta futura estrella. Espero que después, ya que estás más famoso, sigas igual, Bien. Oye, ¿y esto no fue inculcado por tu papá? ¿Tú no querías jugar otra cosa, básquetbol, tenis, o esto ya fue nato tuyo? No, sí, fue natural. ¿Natural? ¿Y qué posición juegas? Juego de defensa. ¿Eres defensa? ¿Te gustaría ser como Rafa Márquez en un futuro? Sí. ¿O como quién? ¿Quién es tu jugador favorito? Samudio. ¿Samudio? Igual, del América, ¿no? Y traes un número, supongo. Sí. A ver, ¿qué número traes? Nada más. García número 6. El futuro, la futura estrella de nuestro balompié mexicano. Oye, ¿y qué vas a hacer ahorita? ¿Vas a ir a entrenar o qué vas a hacer? Sí, voy a entrenar muy feliz. ¿Vas a ir a entrenar muy feliz? ¿Y qué onda? ¿Nos invitas a tu partido? ¿A tu entrenamiento? Sí. ¿Sí? Va, vamos a tu entrenamiento, vamos a ver cómo lo haces. ¿Te parece? Va. Bien. Todos vamos. Sean bienvenidos. Vámonos. ¿Dónde nace la cultura? Porque también es una cultura, una enseñanza, una disciplina. El que tengas a tu hijo jugando fútbol, ¿dónde nace toda esta pasión? Bueno, de hecho lo estás diciendo, disciplina, ¿no? Disciplina antes que nada. Pues el apoyo, ¿no? El deporte que hay que inculcarle a los niños desde la edad que tienen, ¿no? Desde ser niños más que nada, ¿no? Pues yo siempre toda mi vida he jugado fútbol, yo siempre tuve el sueño de llegar a un equipo de primera división, ¿no? A veces por cuestiones de la vida pues es difícil y no se puede. Pero, o aplicaste la misma de me rompí la rodilla. Es correcto, de hecho sí, ¿no? Sí, todos aplicamos esa, ¿no? Oye, y sabemos que el fútbol mexicano es difícil subir. ¿Tiene bastante apoyo ahorita donde está jugando? ¿O sí le ves esperanzas de que pueda llegar muy lejos? Sí, de hecho es una excelente escuela. Es una escuela que apoya mucho a los niños. Hacen muchos torneos, hacen muchos viajes. Eso es muy importante. De hecho, yo entre todas las escuelas de aquí de México fue la que yo escogí. Uh-huh. En lo personal yo estoy muy a gusto. Los profesores son excelentes personas. Son excelentes personas. Y pues ahora sí que... ¿Qué es la mejor escuela? Yo sí, la verdad, es de las mejores escuelas. Han salido varias personas de ahí. Y pues ahí vamos a seguir hasta el sueño, hasta alcanzar la meta. Perfecto. Oye, Ángel ya nos acaba de invitar a su entrenamiento. Ah, perfecto, ¿no? Sí, adelante, nos vamos y pues ahí te vas a dar cuenta, ¿no? De lo que te estoy diciendo ahorita en este momento. Pues vamos a ver cómo se entrena allá y nos vengan cosas mejores. Bienvenidos, estamos en su de.
con el director técnico de la categoría 2008, con el entrenador Yayo Rodríguez, y algunos de los chavos vamos a hacer algunos retos, a ver si es cierto que son tan buenos aquí en Club América. Vamos, acompáñenos. Entonces, vamos a lanzar un reto, a ver si es cierto que son muy buenos los de América, de América Coyoacán. A ver, profe, escógenos a dos. A ver, uno que se aviente unas dominadas y uno unos penales. Perfecto. ¿Quién? Las dominadas, aquí está Alonso. ¿Alonso? Sí, vale. Es cierto que somos buenos los de Factor. La pide al ángulo los chavos. Viene Alberto a cobrar de pierna derecha. ¡Lo falla! Aplicando la de Alejandro Castro. Todos listos. Venga, 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 venga. Seguimos en el entrenamiento del América Coyoacán aquí en Club Sensodep. Estamos con el entrenador Yair Rodríguez. Nos va a responder aquí algunas preguntas en esta entrevista. Bueno, aquí tenemos al compañero que perdió hace rato ya el reto de los penales. ¿Cuál es la trayectoria, profe, de usted aquí en América? Bueno, empecé como auxiliar aquí en América Coyoacán. Llevo 3 años con la categoría. Y bueno, año y medio a cargo ya como director técnico de la categoría 2008. Ya llevas bastante trayectoria junto con el equipo de América, pero ¿neta sí le vas a la América? Sí, llevo tiempo con ellos y claro, sí le voy a la América. Profe, ¿qué han ganado estos chavos que estuvieron con nosotros en el reto hace un momento? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué palmarés han conseguido? Bueno, en el proceso que yo tengo con ellos, hemos conseguido 3 campeonatos, un segundo lugar, y bueno, siempre nos hemos mantenido en el margen de estar casi en las finales, ¿no? Lugares. Perdón, mi padre, puntitas, están muy altos, güey, están muy altos, entonces me quedo muy chaparrito al lado de ustedes. Yayo, te agradecemos minutos de la entrevista, nos gustaría que reflexionaras, cambiaras el escudo que traes aquí, me cae bastante bien. Si no nos van a correr. Claro, y entonces nos vemos el próximo sábado. Háganos la invitación, profe. Claro, el próximo sábado los esperamos en el Estadio Azteca a las 9 de la mañana.
estamos finalizando el partido de América Coyoacán y se fue con una victoria. 6-0 se fue el partido de América Coyoacán. Estamos aquí con Mauricio, que es el dueño encargado de todo este proyecto. Y Mau, ¿cómo sientes? ¿Qué te llena de gratificación? ¿Qué pasa por tu mente al estar aquí con los chavos ganando? Sí, mira, es muy satisfactorio ver a los niños que terminen un desarrollo de un proceso de 6 meses con una final en un estadio. Entonces, claro. Pues es a lo que nos dedicamos prácticamente, a formar no solo futbolistas, sino buenas personas antes que otra cosa. Cuéntanos un poco de todo lo que ha salido, aparte de tu proyecto. ¿Qué jugadores tienes ya en sub-17, en sub-15, primera división? Que nos contabas que ya tienes uno en primera división. Sí, mira, la verdad la lista es muy larga. Por lo cerrado y complicado que es el fútbol, desgraciadamente han fructificado muy pocos en primera. El caso de ahorita es de Ricardo Marín. Está trabajando con el primer equipo, con el profe Miguel Herrera. Y de ahí se derivan muchísimos. Edgar Briones, Eduardo Gómez, que han llegado a sub-20 y han logrado debutar en primera. Oye, cuéntanos más de los proyectos que tienen, que se nos van a Argentina. Sí, en el próximo mes de agosto, del día 1 al 10, estaremos allá en Argentina en una gira. Algo muy, muy, muy bonito para los chicos, porque de por sí los viajes son cultura. Ahora la competencia allá es muy, muy grande. Y se juegan partidos contra River, Boca, Racing, Independiente. Hay partidos de otro nivel. Bueno, y algo que nos quieras platicar acerca de, para los chavos que quieran empezar, para los chavos que quieran tomar esta misma experiencia, ¿pueden acercarse con ustedes ahí a América Coyoacán? Claro, con muchísimo gusto, estamos para servirles. Estamos en el Deportivo Sensodep, en el Eje 3 Oriente, al lado de Lecime Culhuacán. Estamos ahí para servirles de martes a viernes. Los teléfonos van a aparecer en su pantalla y ahí vamos a estar para atenderlos con muchísimo. Bueno, Mau, pues muchas gracias. Sigan disfrutando este. Yo creo que se va a hacer vitrina, ¿no? Gracias a ustedes. Adiós, Factor 4. Nos vemos. Amigos de Factor 4, llegamos al final de este sueño. Y fue grato estar aquí en estas canchas del Estadio Azteca. Fue grato ver cómo un niño de tan solo 9 años vino, se plantó y ganó. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No se pierdan los videos que vamos a estar sacando en Factor 4. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y muchas gracias a todo el equipo, a todos Marifer en cámaras, a Arturo Trujillo, que estuvo en logística y en cámaras, y también a Uriel Granados, que estuvo con nosotros en todo momento, ayer grabando con nosotros. Muchas gracias por todo, nos despedimos. Les amo.